frase es clave. Elena, cuando si te digo mach's gut, ¿sabes qué te digo? Pues algo bueno. Pues algo good. Bueno, claro, gut, que es bueno, bien. Pues te estoy diciendo que te vaya bien. Ah, gracias. ¿Vale? Mach's gut, dilo conmigo. Mach's gut. Mach's gut, muy bien, mach's gut. Mach's gut. Claudia. Claudia. Lección 1. Elena, la sección 3. Ya chán, estamos. Chán. Pues en esta sección tenemos 5 verbos. Toma ya. Vale, toma ya. Tenemos gehen. Gehen. Que ya no conocemos. Kommen. Kommen. Que también conocemos. Que es venir, ¿no? Uh-huh. Bueno, gehen, ir. Kommen, venir. Uh-huh. Sprechen. Sprechen. Sprechen, que también conocemos. Uh-huh. Hablar. Fliegen, es nuevo, es volar. Uh-huh. Fliegen. Y arbeiten, también ya lo conocemos en infinitivo, ¿no? Sí. Trabajar. Arbeit. Arbeiten. Muy bien, pero ahora, olvídate de todos menos gehen. Vale, ¿vale? Gehen. Nos centramos en gehen. Y más en concreto, uh-huh. Vamos a decir... emprender, ¿cómo decimos ir a la casa de alguien? Vale. En alemán es bastante fácil porque solo utilizamos el nombre uh-huh. de la persona. De la persona. Uh-huh. Vale, por ejemplo, me voy a la casa de Paco, ich gehe zu, uh-huh. ¿no? Ese zu que ya vimos en zum y zua, sí. ¿no? También aquí simplemente ZU, zu Paco. Uh-huh. Ajá, vale. Eso es, me voy a la casa de Paco. Eso es. Ich gehe zu Paco. Ich gehe zu Isabel. Ich gehe zu Pedro. Ok. Zu. Muy bien. Entonces, hoy voy a casa de Paco. Ich gehe heute zu Paco. Muy bien. Hoy él va a casa del hermano de Paco. Er geht. Muy bien, ¿te acuerdas? Er geht. Er geht heute zu Pacos Bruder. Muy bien, zu Pacos Bruder. Aquí ya metimos el genitivo sajón. Sí. Y por favor no decir zu der Pacos Bruder, ¿no? Zu Pacos Bruder simplemente. Er geht heute zu Pacos Bruder. Y hoy ella va a casa del primo de Paco. Sie geht heute zu Pacos Cousin. Eso no me sale. Lo pronunciamos a la francesa un poco, ¿no? Cousin. Cousin. Sie geht heute zu Pacos Cousin. Muy bien. Seguimos y sustituimos los nombres o las personas por el pronombre personal y utilizamos ihm. Ajá. ¿Vale? I-H-M. Ok. Ihm, que es, digamos... a él. Decimos literalmente voy, o sea, en vez de decir voy a su casa ajá. de él, en alemán se dice yo voy a él. Vale. ¿Vale? Zu ihm. Zu ihm. Zu ihm. Zu ihm. Muy bien, pues venga, hoy voy a su casa de él. Ich gehe heute zu ihm. Muy bien, ich gehe heute zu ihm. Él va a su casa de él. Hoy. Sí, vale. Hoy también, sí, hoy. Er geht uh-huh. heute zu ihm. Muy bien. Er geht heute zu ihm. Ella va hoy a su casa de él. Sie geht heute zu ihm. Muy bien. Sie geht heute zu ihm. Muy bien. Seguimos con el negativo. Vale. Vale. Bueno, las dos cosas, negativo y afirmativo a la vez, ¿vale? Vale. Venga, yo creo que puedes. Hoy no voy a su casa de él, voy mañana a su casa de él. Vale. Ich gehe heute nicht zu ¿dónde vas? Zu ihm. Uh-huh. Ich gehe morgen zu ihm. Eso es. Primero negativo. Ich gehe heute nicht zu ihm. Ich gehe morgen zu ihm. Eso muy es. Bien. Hoy él no va a su casa de él. Va mañana
a su casa de él. Er geht heute nicht. Nicht. Zu ihm. Er geht morgen zu ihm. Muy bien, otra vez, venga. Vale. Er geht heute nicht zu ihm. Er geht morgen zu ihm. Muy bien. Er geht heute nicht zu ihm. Er geht morgen zu ihm. Claro, y cuando decimos zu ihm, siempre nos referimos a Pepe o Paco o... A un masculino. A una persona masculina, eso es. Muy bien. Hoy ella no va a su casa de él, va mañana a su casa de él. Sie geht heute nicht zu ihm, sie geht morgen zu ihm. Muy bien, me encanta. Sie geht heute nicht zu ihm, sie geht morgen zu ihm. Muy bien. Y del negativo saltamos al interrogativo. Bien. Vale. ¿Te acuerdas de la segunda persona singular? ¿Tú vas? Con una ST, acabado en ST, ¿no? Eso es. ¿Gehst du? Gehst du. Gehst du. Muy bien. Gehst du. Entonces, ¿vas hoy a su casa de él? Gehst du heute zu ihm? Muy bien. Es una E más larga, ¿vale? Gehst. Gehst. Gehst du heute zu ihm? Gehst du heute zu ihm? Muy bien. Gehst du heute zu ihm? Ah, ahora más unos adjetivos posesivos. Ajá. ¿Va hoy tu hermana a su casa de él? Geht deine Schwester. Deine Schwester. Deine Schwester. Uh-huh. A ver, geht deine Schwester. Geht una E plana, so, larga. A ver, sonriendo. Uh-huh. Geht. Muy bien. Deine Schwester heute zu ihm. Muy bien. Geht deine Schwester heute zu ihm. Muy bien. Va hoy tu compañero a su casa de él. Geht dein Kollege heute zu ihm. Muy bien. Geht dein Kollege heute zu ihm. Me encanta. Y seguimos con preguntas. Y vamos a preguntar cuándo. ¿Cuándo en alemán es wann? Wann y vienen. No, wann. Sí. Ah, sí, es bueno, es parecido, pero la V, sí. ¿No? Es una V, una V vibrada, ¿no? Ajá. Quiero decir, la W en alemán, uh-huh. Aquí se escribe con W, es vibrada. Entonces es wann. Wann. Wann, con wann. Una N también. La fuerte. Sí. Entonces, ¿cuándo vas a su casa de él? Wann gehst du zu ihm? Muy bien. Wann gehst du zu ihm? ¿Vale? Vale. Sí, dilo otra vez. Wann gehst du zu ihm? Wann gehst du zu ihm? Muy bien. ¿Cuándo va tu hermana a su casa de él? Wann geht dein Bruder, tu hermano? Sí. Bruder zu ihm. Muy bien. ¿Wann geht dein Bruder zu ihm? ¿Y cuándo va tu amiga a su casa de él? ¿Wann geht deine Freundin zu ihm? Muy bien. Fantastisch. ¿Wann geht deine Freundin zu ihm? Señales y letreros. Elena, cuando tu casa... Uh-huh. Está en llamas. Bueno, espero que no, nunca te pase, pero... supone. ¿Quién vas a llamar? En a Alemania o Austria o Suiza. ¿Vas a llamar? Pues buscaría Feuerwehr. Eso es, Feuerwehr. Es die Feuerwehr, los bomberos. Pero ojo, Feuerwehr es el concepto, digamos. Ajá. No las personas. Vale. ¿Vale? Bueno, un bombero, digamos, sería der Feuerwehrmann. Vale, vale. ¿Vale? Pero es como un concepto, die Feuerwehr. Okay. Lección 2. Vale, la lección 2. La segunda lección. Vamos a ver, acabamos de ver zu ihm. Uh-huh. Que era... A su casa de él. A su casa de él. Y ahora nos vamos a centrar en zu ihr. ¿Vale? Vale. A su casa de ella. Uh-huh. ¿Vale? Pero primero practicamos zu con... Un nombre propio. Con nombres propios. Vale. En ese caso son todos personas femeninas. Vale. ¿Vale? O sea, no, con personas. Okay. Claro. Hoy voy a casa de Marta. Ich
gehe heute zu Marta. Eso es. Ich gehe heute zu Marta. Decimos, hoy voy a Marta. Vale. A donde Marta. A donde Marta. Acá Marta. Eso es. Él va hoy a casa de la amiga de Marta. Er geht heute zu Martas Freundin. Martas Freundin. Venga, otra vez. Er geht heute zu Martas Freundin. Muy bien. Er geht heute zu Martas Freundin. Y ella va hoy a casa de la prima de Marta. Sie geht heute zu Martas Cousine. Perfecto, fantastisch. Sie geht heute zu Martas Cousine. Cousine, muy bien. Y ahora sí que vamos a decir a lo de ella. A lo de ella. Es vale. Zu ihr. Vale. Vale. Zu ihr. Zu ihr. Y vamos a decir que vamos ahora. Uh-huh, vale. Jetzt. Ahora voy a su casa de ella. Ich gehe jetzt zu ihr. Muy bien. Ich gehe jetzt zu ihr. Él ahora va a su casa de ella. Er geht jetzt zu ihr. Zu ihr, muy bien. Er geht jetzt zu ihr. Y ella va ahora a su casa de ella. Sie geht jetzt zu ihr. Perfecto. Sie geht jetzt zu ihr. Vale, vamos a ver el negativo y vamos a repasar a la vez zu ihr y zu ihm. Ok. Vale. Ahora no voy a su casa de ella, voy a la suya, de él. Ich gehe. Esta era más larga, ¿no? Ich gehe jetzt nicht zu ihr, ich gehe zu ihm. Muy bien, ich gehe jetzt nicht zu ihr, ich gehe zu ihm. Aunque, por cierto, solemos también decir ich gehe, cuando muy en coloquial. Okay. Sí, pero, claro, estamos aquí para aprender alemán bien. Como Dios manda. Eso es. Okay. Ich gehe jetzt nicht zu ihr, ich gehe zu ihm. Mm-hmm. Vale. Él no va ahora a su casa de ella, va a la suya de él. Er geht jetzt nicht zu ihr, er geht zu ihm. Eso es. Er geht jetzt nicht zu ihr, er geht zu ihm. Pero va a la casa de otra persona, no a su casa. A la casa de otro él, como él, dice. Claro, a la casa de otro él. Er geht jetzt nicht zu ihr, er geht zu ihm. Vale, ella no va ahora a su casa de ella, va a la suya de él. Ellos sabrán. Sie geht jetzt nicht zu ihr, sie geht zu ihm. Muy bien, sie geht jetzt nicht zu ihr, sie geht zu ihm. Muy bien. Seguimos con el interrogativo. ¿Vas ahora a su casa de ella? ¿Gehst du jetzt zu ihr? Zu ihr, muy bien. ¿Gehst du jetzt zu ihr? ¿Va tu hermano ahora a su casa de ella? ¿Geht dein Bruder jetzt zu ihr? Muy bien. ¿Geht dein Bruder jetzt zu ihr? ¿Y va tu tía ahora a su casa de ella? ¿Geht deine Tante? Jetzt. Sí, te acuerdas muy bien, Tante. Sí. Pues, geht deine Tante jetzt zu ihr? Zu ihr, muy bien, sehr gut. Geht deine Tante jetzt zu ihr? Muy bien, a su casa de ella, pero de otra ella, no de la tía. No de la tía. Claro, geht deine Tante jetzt zu ihr, muy bien. Y seguimos con cuándo, ¿cómo era cuándo? Wann, eso es. ¿Cuándo vas a su casa de ella? Wann gehst du zu ihr? Muy bien, wann gehst du zu ihr? ¿Cuándo va su primo de ella a su casa de ella? A la casa de la prima, es sí. La misma ella. Sí, sí. ¿Wann geht ihr Cousin zu ihr? Zu ihr. Zu ihr. Sí, aquí es un poco un truco. Bueno, un truco no. ¿Te acuerdas, no? El adjetivo posesivo... Uh-huh. Para algo femenino es para la persona poseedora es ihr también. Uh-huh. Sí, sí. ¿Vale? Pero no confundirlo, ¿vale? ¿Wann geht ihr Cousin zu ihr? Uh-huh. Vale. Vale, muy bien. ¿Y cuándo va su hermana de ella a su casa de ella? ¿Wann geht ihre Schwester uh-huh.
zu ihr? Muy bien, fantastisch. Wann geht ihre Schwester zu ihr? Weiter so, Elena. Danke, Claudia. Lektion 3. Vale, la tercera lección. Ya hemos visto, entonces, ir a la casa de ella, zu ihr, y a la casa de él, bueno, a su casa, de él, sí. ¿No? Zu ihm. Im. Pues ahora toca, en esta lección, a tu casa, que es zu dir, ¿vale? Es escrito dir, ¿vale? D-I-R, pero pronunciar día como, bueno, el día. Pero con la D así, da, ¿no? Sí, como día. La D fuerte. Okay. Zu dir, y luego también veremos a mi casa. Vale. Zu mir. Mia. ¿Vale? Zu mir. Zu mir, zu dir. Vale, pero primero zu dir. Vale. Y además, una nueva palabra. Später. Que es luego. O más tarde. Vale. ¿Vale? Más tarde o, sí, luego. Später. Y tal como jetzt, heute, morgen, se coloca detrás del verbo. Detrás del verbo en una oración afirmativa, ¿no? Uh-huh. Así. Muy bien, entonces, luego me paso por tu casa o me voy a tu casa. Vale. Ich gehe später zu dir. Muy bien, ich gehe später zu dir. Muy bien. Más tarde se pasa mi madre por tu casa. O va mi madre a tu casa. Vale. Meine Mutter geht später zu dir. Muy bien. Meine Mutter geht später zu dir. Ok. Muy bien. Luego se pasa mi padre por tu casa. O se va o mi padre vale. A tu casa. Sí. Mein Vater geht später zu dir. Muy bien. Con geht más plano. La E. Geht. Como, geht. Eso es. Mein Vater geht später zu dir. Muy bien. Seguimos con el interrogativo. Mm-hmm. ¿Se pasa Martín más tarde por tu casa? ¿Va Martín más tarde? Martín. Martín. ¿A tu casa? Geht Martin später zu dir? Muy bien. Geht Martin später zu dir? Isabel va luego a tu casa o se pasa Isabel luego por tu casa? Geht Isabel später zu dir? Muy bien. Geht Isabel später zu dir? Y se pasa el hermano de Isabel más tarde por tu casa? Geht Isabels Bruder später zu dir? Muy bien. Geht Isabels Bruder später zu dir? Perfecto. Con el genitivo sajón. Eso es. Y sin apóstrofe, ¿no? Sí, con la S solo. S simplemente, sí. Isabels Bruder. Muy bien. Ahora cambiamos de verbo, ¿vale? Porque vamos a hablar de mía, zu mía, a mi casa. Y desde nuestra casa, ¿no? Sí, eso es. Zu mía, a mi casa. Vale. Aquí vamos a utilizar kommen, que es venir. Ok. ¿No? Que ya lo vimos con kommen aus. Por ejemplo, ich komme aus Deutschland. Bueno, literalmente, ¿no? Vengo literalmente de... no era venir, soy de, pero sí. Tiene ese significado, ¿no? Okay. Vale, entonces, mi hermana se pasa luego por mi casa o mi hermano... luego se va a mi casa. ¿No es viene a mi casa? Viene, perdona. Vale. Viene a mi casa. Ok. ¿Estás loca? Meine Schwester kommt später zu mir. Perfecto. Meine Schwester kommt später zu mir. Muy bien. Y ahora el plural. Mis hermanos se pasan luego por mi casa. Mis hermanos, claro, mis hermanos y hermanas, que en alemán era Geschwister. Eso es. Vale. Pues meine Geschwister kommen später zu mir. Eso es. Meine Geschwister kommen später zu mir. Y mis padres se pasan luego por mi casa o vienen a mi casa. Okay. Pues meine Eltern. Eltern. Meine Eltern kommen später zu mir. Muy bien. Y ahora, en interrogativo.
¿Te pasas luego por mi casa o vienes luego a mi casa? ¿Kommst du später zu mir? Muy bien. ¿Kommst du später zu mir? ¿Mañana te pasas por mi casa o te vienes a mi casa? ¿Kommst du morgen zu mir? Muy bien. Perfecto. Sehr gut. ¿Kommst du morgen zu mir? ¿Y os pasáis ahora por mi casa? ¿Kommt ihr jetzt zu mir? Muy bien, de acuerdo. Sí. Ia, eso es. Vosotros era Ia. Como su de ella. Como su de ella, sí, no. Pero... No. Pero que no. Que es. Sí, pero es otra cosa. Eso es. ¿Kommt ihr jetzt zu mir? Hasta rima. Sí. Y volvemos a cuándo. ¿Cuándo era? Van. Entonces, ¿cuándo va él a tu casa? Wann geht er zu dir? Muy bien. Wann geht er zu dir? ¿Cuándo vienes tú a mi casa? Wann kommst du zu mir? Muy bien. ¿Wann kommst du zu mir? ¿Y cuándo venís a mi casa? Wann kommt ihr zu mir? Perfecto, correcto. Muy bien, das ist toll. Weiter so. Danke. Los imprescindibles. Los números ordinales. Elena, esta vez en imprescindibles vamos a seguir con los números ordinales y vamos a modificar los que ya conocemos. Hemos visto en la sección 2, der sechste, el sexto, der siebte, el séptimo, der achte, El octavo, der neunte, el noveno, y der zehnte, el décimo. Eso es. Ahora vamos a verlo cómo lo decimos o utilizamos más. Es decir, me voy de vacaciones el... Panapá. El vale. No sé qué. Es como si dijéramos en el 1 de diciembre. Eso es. ¿No? Vale. Así se dice en alemán. Y por eso utilizamos am y luego añadimos una N. Al final del número. Eso es. Sechsten. Am sechsten. Sí. Am sechsten. El sexto, digamos. O el 6D, ¿no? Cuando hablamos de fechas. Vale. Am sechsten. Am siebten. Am siebten. Muy bien. Am achten. Am achten. Eso es. El octavo. Am neunten. Am neunten. Muy bien. Y am zehnten. Am zehnten. Muy bien. Am zehnten. El décimo o 10D, ¿no? Cuando... El 10D, lo que sea. Eso okay. Es. Bueno, y por cierto, ya lo vimos en el último libro también con el primero, am ersten, am zweiten, am dritten, am vierten y am fünften. Y ahora completamos hasta el 10, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues, venga, dilo otra vez del sexto. Am sechsten, am siebten, am achten, am neunten, am zehnten. Am zehnten. Muy bien, el zehnte cuesta un poco. Venga, sí. Otra vez. Am zehnten. Am zehnten. Muy bien, am zehnten. Y ahora dilo otra vez al revés. Am zehnten, am neunten, am achten, am siebten, am sechsten. Muy bien. Y ahora vamos a utilizarlo con los meses. Bueno, con el mes de enero. Vamos a empezar con el 6 de enero. El 6 de enero. Eso es. Vale. ¿Lo digo? Sí. Am sechsten Januar. Am 7. Januar, am 8. Januar, am 9. Januar, am 10. Januar. Muy bien, ¿cómo te sale ya? Muy bien, perfecto. Vale, y ahora haz lo mismo con febrero. Ok. Am 6. Februar, am 7. Februar, am 8. Februar. Muy bien. Am 9. Februar. 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 Am 10. Februar.
Februar. Muy bien, fantastisch. Am 10. Februar. Y ahora volvemos a ver, nos vemos. Ajá. Que en alemán es wir, ya conocemos, ¿no? Wir, sí. Nosotros. Wir sehen uns. Uns, okay. Uns. Vale, wir sehen uns. Venga, con enero. Nos vemos el 6 de enero, por ejemplo. Vale. Wir sehen uns am 6. Januar. Januar. Muy bien, nos vemos el 7 de enero. Wir sehen uns am 7. Januar. Muy bien, nos vemos el 8 de enero. Wir sehen uns am 8. Januar. Muy bien, nos vemos el 9 de enero. Wir sehen uns am 9. Januar. Muy bien, ¿y el 10 de enero? Wir sehen uns am 10. Januar. Januar, venga, otra vez. Wir sehen uns am 10. Januar. Wir sehen uns am 10. Januar. 10. 10. Eso, ahora sí, 10. Januar. Muy bien. Venga, ahora toca el dictado. El dictado número uno. Ok. Muy bien. Am 6. Am 8. Am 10. Am 7. Am 9. A ver, ¿qué tienes ahí apuntado? Pues el 6 de, lo que sea. Uh-huh. El 8 de. Sí. El 10 de. Uh-huh. El 7 de. Uh-huh. Y el 9 de. Muy bien. Y ahora, para los que están en casa. Vale, yo de relajo. Vale, relájate un poco. Un pequeño descanso para ti, Elena. El dictado número 2. Wir sehen uns am 10. Mai. Wir sehen uns am 6. Januar. Wir sehen uns am 8. April. Wir sehen uns am 9. September. Wir sehen uns am 7. Oktober. Y el dictado número 3. Wir sehen uns am 9. Januar. Wir sehen uns am 6. Dezember. Wir sehen uns am 8. Juli. Wir sehen uns am 7. Oktober. Vale, las respuestas están en la página 85. Stress! Der, die oder das. Elena, ha llegado la hora de estresarse un poco con los géneros. Es decir, vamos a practicar con los unos sustantivos que, uh-huh. que hemos visto, si son der, die oder das. Vale. Y a ver quién adivina cuáles son los dos parientes nuevos Ajá. que no hemos visto todavía, pero que os adelantamos. Vale, aquí. Se han colado ¿Vale? aquí dos parientes nuevos. Okay. Sí, eso es. Venga, empezamos. Cousin. Der Cousin. Schwester. Die Schwester. Kollege. Der Kollege. Bruder. Der Bruder. Freundin. Die Freundin. Cousine. Die Cousine. Tante. Die Tante. Mutter. Die Mutter. Vater. Der Vater. Chef. Der Chef. Kollegin. Die Kollegin. Nichte. Der Nichte. Die Nichte. Die Nichte. Neffe. Pues der Neffe. Der Neffe. Ja. Das ja. Mann. Der Mann. Muy bien, fantastisch. Vale, pues los que se han colado eran los que no he sabido. Eso es. Nichte, sobrina y Ajá. Neffe, sobrino. Vale, die Nichte, der Neffe. Eso es. Vale. Lección 4. Vale, lección 4. Vamos a ver un nuevo verbo. Otro. Otro, eso es. Fliegen. 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 Ya conocemos gehen uh-huh. y fahren. ¿No? Sí. Gehen, ir de pie, ir en general más o menos, Ajá. fahren, que en algún vehículo. Sí. Y fliegen, que es en avión. O volando si eres Superman, ¿no? Sí, volando uh-huh. o en avión. Vale. Vale, entonces, es fliegen uh-huh. y yo
vuelo o yo voy en avión es ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. También lo veremos en la tercera persona en singular. Ajá. Fliegt. Fliegt. Por ejemplo, él vuela o él va en avión. Er fliegt. Entonces la G suena como K, ¿no? Eso es, como fliegt. En liegt. ¿No? Ya lo vimos con liegt y aquí igual. Y sie fliegt. Sie fliegt. ¿Vale? ¿Y te acuerdas de la de a menudo? ¿Cómo se dice a menudo en alemán? Oft. 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 Claro, eso es. Tres letras. Oft. ¿Y dónde se colocaba este oft? Pues después del verbo principal. Eso es. Muy bien. Pues voy a menudo a Nueva York en avión, claro. Ich fliege oft nach New York. Muy bien. Ich fliege oft nach New York. Uh-huh. Mi jefe va a menudo a Ámsterdam. Mein Chef fliegt oft nach Amsterdam. Amsterdam, eso es. Mein Chef fliegt oft nach Amsterdam. Mi compañera de trabajo va a menudo a Frankfurt. Meine Kollegin fliegt oft nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Nach Frankfurt. No, Frankfurt. Nach Frankfurt. No, no, no. Genau. Es Furt. Ah, Furt. Furt. Eso es, no, Frankfurt. Frankfurt. Eso es. Meine Kollegin fliegt oft nach Frankfurt. Vale, seguimos con la misma mecánica, uh-huh. pero colocamos aquí manchmal. Vale, en vez de oft, ¿no? En vez de oft. Manchmal, ¿qué era? A veces. A veces. Claro, como mal es vez. Ajá. Y manch. Alguno, dependiendo, vale. algunas veces, ¿no? A veces. Vale. Manchmal. Y aquí, por fin, vemos die Nichte, la sobrina, la sobrina y der Neffe. El sobrino. Que ya te suena un poco, ¿no? Sí. Mm-hmm. Sí. Die Nichte, der Neffe. Der Neffe. Muy bien. Okay. Entonces, a veces voy a Roma en avión, claro. Vale. Ich fliege manchmal nach Rom. Rom, muy bien. Venga, con más convicción. Ich fliege manchmal nach Rom. Ich fliege manchmal nach Rom. Muy bien. Mi sobrina vuela a veces a Italia. Meine Nichte fliegt manchmal nach Italien. Muy bien. Meine Nichte fliegt manchmal nach Italien. A veces mi sobrino vuela a España. Mein Neffe fliegt manchmal nach Spanien. 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 Muy bien. Mein Neffe fliegt manchmal nach Spanien. Muy bien. Seguimos con una vez al año. Mm. ¿Vale? Fliegen nos da la perfecta excusa para repasar todas estas expresiones. Desde luego. ¿No? Que, ¿cómo era una vez? Einmal im Jahr. Claro. Einmal im Jahr. Es im Jahr al año. Mm-hmm. No. Einmal im Jahr. Eso es. Einmal im Jahr. Venga, yo voy a España una vez al año. Ich fliege einmal im Jahr nach Spanien. Muy bien. Y einmal im Jahr, como manchmal y oft, después. Colocamos después del verbo. Uh-huh. No al final ni al principio. Vale. Ich fliege einmal im Jahr nach Spanien. Mi sobrino va tres veces al año a Moscú. Moscú, Moscow. 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 Es. Estamos en Moscow. Bueno, mein Neffe fliegt dreimal im Jahr nach Moscow. Muy bien. Mein Neffe fliegt dreimal im Jahr nach Moscow. Y mi sobrina va dos veces al año a Tenerife. Meine Nichte fliegt... Nichte. Nichte fliegt zweimal im Jahr nach Tenerife. Tenerife. Muy bien. Así decimos Tenerife. Meine Nichte fliegt zweimal im Jahr nach Tenerife. Qué suerte. Seguimos con el interrogativo. La segunda persona del singular es fliegst. Fliegst. ¿Vale? Fliegst. Es un verbo regular. Entonces, con esa ST al final, ¿no? Vale. Y hay que invertirlo. Sí, ¿no? Es entonces, una pregunta, ¿no? ¿Cómo dirías? ¿Vas a menudo a Los Ángeles? Fliegst du oft nach Los Ángeles? Sí, en alemán. Utilizamos la fonética inglesa, decimos Los Ángeles. Los Ángeles. Sí. Los Ángeles. ¿Fliegst du oft nach Los Ángeles? ¿Fliegst du oft? ¿Fliegst du oft nach Los Ángeles? Muy bien. ¿Vas a menudo a Rusia? ¿Fliegst du oft nach
Russland. Russland, muy bien. Fliegst du oft nach Russland? ¿Y vas a menudo a Moscú? Fliegst du oft nach Moskau? Sí, la I de fliegst más larga. Fliegst. Fliegst du oft nach Moskau? Fliegst. Fliegst du oft nach Moskau? Mucho mejor, muy bien. Y ahora veremos la persona, o sea, usted. Vale. La persona. La persona usted, que conjugamos con el que tiene la misma forma que el infinitivo fliegen. Ah, vale, más fácil. Venga, ¿usted vuela a menudo a Barcelona? Fliegen Sie oft nach Barcelona? Muy bien. ¿Y por qué está aquí en mayúscula? Sí. Pues porque como es usted, ¿no? Eso es. Si fuera en minúscula, sería ella. Ah, vale, vale. ¿Vale? Fliegen Sie oft nach Barcelona? Bueno, y si fuera ella también no sería fliegen. No. Así que, bueno. Vale. Fliegen Sie oft nach Barcelona. Muy bien. ¿Usted va a menudo a Moscú? Fliegen Sie oft nach Moskau? Nach Moskau. Nach Moskau. Muy bien. Fliegen Sie oft nach Moskau? ¿Y usted va a menudo a Londres? Fliegen Sie oft nach London? Muy bien, das ist einfach toll. Weiter so. Lektion 5. Vale, Elena, un nuevo verbo. Otro. Otro. Que es sprechen. Sprechen ya te suena, ¿no? Sí, pero es que me cuesta mucho pronunciarlo. Venga, inténtalo. Sprechen. Sprechen. Muy bien, ¿ves? Dilo 5 veces. Sprechen. ¿Sí? Sprechen. 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 Eso, el último. Sí, el último fue perfecto. Venga, otra vez. Sprechen. 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 Ahora sí. Muy bien. Pues, ¿te acuerdas del verbo können? Sí, que era cuando sabías hacer algo, poder o algo así, ¿no? Sí, poder y saber hacer. Por ejemplo, sí. Sé hablar alemán. Español o alemán. Sé hablar alemán, ¿cómo se dice? Ich kann español. Alemán. Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch sprechen. Sprechen. Muy bien, ich kann Deutsch sprechen. Vale, entonces, en esa frase era el cambiábamos el orden, ¿no? Sí. O sea, el orden era distinto. Decíamos, sé alemán hablar. Ajá. Ahora va a ser más fácil. Bien. Vamos a decir, hablo alemán. Vale. Ich spreche Deutsch. Vale. Vale. Ich spreche Deutsch. El mismo orden. Uh-huh. Vale. Pero, claro, nunca se puede omitir el pronombre, ¿no? Ich. Vale. Vale. Okay. Venga, hablo alemán, entonces. Perdón. ¿Sí? Ich spreche Deutsch. Spreche. 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 Ay, qué palabra. Ich spreche. Muy bien. Deutsch. Muy bien. Okay. Hablo español. Ich spreche Spanisch. Muy bien. Ich spreche Spanisch. Dos veces. Ich spreche Spanisch. Hablo inglés. Ich spreche Englisch. Muy bien. Ich spreche Englisch. Vale, ahora vamos a decir un poco. Que en alemán es ein bisschen. Ein bisschen. 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 Muy bien, perfecto. Venga, hablo un poco de francés. Ich spreche ein bisschen Französisch. Französisch. Al final. Französisch. Z. Französisch. Französisch. Venga, otra vez. Französisch. Französisch. Muy bien. Ich spreche ein bisschen Französisch. Ich spreche ein bisschen Französisch. Muy bien. Ich spreche ein bisschen Französisch. Hablo un poco de italiano. Ich spreche ein bisschen Italienisch. Muy bien. Ich spreche ein bisschen Italienisch. Y hablo un poco de alemán. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Eso es, que es el caso, además. Ich Pero spreche, ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Muy bien. Seguimos con la tercera persona en singular, que es, ahí cambia la vocal. Sí. A spricht. Spricht.
Eso es, spricht. Venga, mi tío habla portugués. Portugués. Portugués era portugiesisch. Portugiesisch. Portugiesisch, sí. Vale. Mein Onkel spricht portugiesisch. 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 No, portugiesisch. Portugiesisch. Eso es. Mein Onkel spricht portugiesisch. Muy bien. Mi sobrina habla español. Meine Nichte spricht Spanisch. Muy bien. Meine Nichte spricht Spanisch. Y mi sobrino habla un poco de ruso. Mein Neffe spricht ein bisschen Russisch. Russisch. Venga, otra vez. Russisch. Russisch. Muy bien. Mein Neffe spricht ein bisschen Russisch. Ahora vamos a practicar cómo decimos que no hablamos un idioma. Ajá, vale. ¿Vale? Utilizamos kein. Porque son neutros todos los idiomas. Eso es. Todos los idiomas son neutros. Uh-huh. Entonces es kein. Vale. Entonces, no hablo francés, sería... Ich spreche kein Französisch. 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 Eso es. Literalmente sería como nada de, pero ajá, en alemán no suena forzado, ¿vale? Vale. Ich spreche kein Französisch. Mhm. Mi hermano no habla alemán. Mein Bruder spricht kein Deutsch. Muy bien. Mein Bruder spricht kein Deutsch. Mi sobrina no habla español. Meine Nichte spricht kein Spanisch. Muy bien. Meine Nichte spricht kein Spanisch. Muy bien. Y por último, lo veremos en interrogativo y en la forma usted. Vale. Que, como siempre, sie. Es sie, claro, sie escrito en mayúscula y... con el infinitivo. Con infinitivo, claro. Tiene la forma, el del infinitivo. Entonces, ¿usted habla español? Sprechen Sie Spanisch? Spanisch. Eso es. Otra vez, venga. Spanisch. Spanisch. Sprechen Sie Spanisch? Muy bien. ¿Usted habla alemán? Sprechen Sie Deutsch? Muy bien. Sprechen Sie Deutsch? ¿Y habla usted inglés? Sprechen Sie Englisch? Muy bien. Super. Super, super. Weiter so. Lección 6. ¿Qué tal lo llevas, Elena? Bien, bien, he sudado, pero bien. Sí, muy bien. Pues nos espera otro verbo nuevo. Bueno, nuevo entre mayúsculas, entre comillas, quiero decir, que es arbeiten. Ajá. Lo vimos hasta ahora solo en infinitivo. Ajá. Ahora lo vamos a ver en la primera persona singular y tercera persona en singular. Okay. Es ich arbeite, ¿vale? Ich Ajá. arbeite y er arbeitet. Vale. ¿Vale? Ich arbeite, er arbeitet. ¿Vale? Vamos a empezar a trabajar estas dos formas. Primero, también la preposición in. In. Vale. En alguna ciudad, in Madrid, uh-huh. por ejemplo, en Madrid. Trabajo en Madrid. Ich arbeite in Madrid. Madrid, eso es. Ich arbeite in Madrid. Mi hermano trabaja en Sevilla. Mein Bruder arbeitet in Sevilla. Muy bien, perfecto. Mein Bruder arbeitet in Sevilla. Mi hermana trabaja en Düsseldorf. Pero Düsseldorf sería Düsseldorf. Es, ¡hola! Sí, a la primera. Sí, en alemán se pronuncia Düsseldorf. Eso, venga. A ver. Meine Schwester arbeitet in Düsseldorf. Dorf. Eso como es. Frankfurt, ¿no? Frankfurt. Pues Düsseldorf. Eso es. Meine Schwester arbeitet in Düsseldorf. Vale. Seguimos con mucho. Uh-huh. Mucho era... Viel. Eso viel. Es. Trabajo mucho. Ich arbeite viel. Viel, muy bien. Ich arbeite viel. Mi jefe trabaja mucho. Mein Chef arbeitet viel. Viel, muy bien. Mein Chef arbeitet viel. Y mi compañera de trabajo trabaja mucho también. Meine Kollegin arbeitet auch
viel. Viel, muy bien. ¿Has dicho meine Kollegin o meine? Meine Kollegin arbeitet auch viel. Y el auch. Fuerte. Sí. El auch después del verbo. Ajá. ¿No? Auch viel. Sí. Vale, seguimos con muchísimo. Que en alemán utilizamos mucho, no, muy mucho, sehr viel. Vale. Sehr viel. Trabajo muchísimo. Ich arbeite sehr viel. Muy bien, perfecto. Ich arbeite sehr viel. Mi hermano trabaja muchísimo. Mein Bruder arbeitet sehr viel. Sí, arbeitet. Arbeitet. Eso es. Mein Bruder arbeitet sehr viel. Mi madre trabaja muchísimo también. Meine Mutter arbeitet auch sehr viel. Eso es, otra vez el auch después del verbo. Meine Mutter arbeitet auch sehr viel. Muy bien. Seguimos con preguntas. ¿Vale? Fragen. Eso es. y la segunda persona del singular. Vale. Y es arbeitest du. Vale, como hay que cambiar el orden, ¿no? Claro, hay que, sí, o sea, sería tú trabajas, sería du arbeitest, pero aquí, como es una pregunta, arbeitest du, no. Entonces, ¿hoy trabajas? Arbeitest du heute? Muy bien, arbeitest du heute, ¿trabajas mañana? Arbeitest du morgen? Muy bien, arbeitest du morgen? Morgen. ¿Trabajas mucho? ¿Arbeitest du viel? Muy bien, guay. ¿Se podría seguir aquí? El infinito. Eso es. ¿Arbeitest du viel? Muy bien. Y ahora vamos a preguntar, ¿dónde trabaja alguien? ¿Dónde queda? Wo. Eso es. Una W que se pronuncia siempre como una V vibrada. Vale. Wo. Muy bien. ¿Dónde trabajas? Wo arbeitest du? Muy bien. Wo arbeitest du? ¿Dónde trabaja tu marido? Wo arbeitet dein Mann? Eso es, ¿te acuerdas, no? Mann. Es sí. Tanto hombre como marido. Sí. ¿No? Muy bien. Wo arbeitet dein Mann? ¿Y dónde trabaja usted? Wo arbeiten Sie? Eso es, claro. Siempre como es... Infinitivo. El infinitivo no cambia. Wo arbeiten Sie? Das ist einfach spitze, Elena. Repaso de la sección. El repaso de esta sección, Elena. Bien. Hemos visto los siguientes, parientes o personas masculinas. Der Neffe. El sobrino. Hemos vuelto a ver. Der Cousin. El primo. Der Kollege. El compañero. Der Bruder. El hermano. Der Mann. El hombre. O marido también. Der Vater. El padre. Der Chef. El jefe. Muy bien. Las siguientes personas femeninas. Die Nichte. La sobrina. Die Schwester. La hermana. Die Freundin. La amiga. Die Cousine. La prima. Die Tante. La tía. Die Mutter. La madre. Y die Kollegin. La compañera de trabajo. Eso es. Bueno, no hemos visto muchas nuevas palabras, pero muchísima más gramática y verbos. Eso, te digo. Sí, pues hemos visto los verbos gehen. Lo hemos repasado en las siguientes formas. Ich gehe, er geht, sie geht, y gehst du. Pregunta. Eso es. Luego vimos kommen también en la tercera persona del plural. Kommen, por ejemplo, mis padres, ¿no? Meine Eltern kommen. Luego en preguntas, kommt ihr y kommst du, ¿no? Sí. Venís vosotros y vienes, ¿no? Kommt ihr y kommst du. Hemos visto ich fliege, yo vuelo o voy en avión, sí. ¿No? De fliegen. Ich fliege. Luego, fliegst du. ¿Vuelas? Vuelas. Luego, la tercera persona del singular, fliegt. Y también, usted vuela.
Fliegen Sie, por ejemplo, fliegen Sie oft nach London? No, hemos visto. Muy bien, hemos visto sprechen, que era hablar. Sí. No, ich spreche, hablo, él, Deutsch, por ejemplo, ich spreche Deutsch, spricht, no, la tercera persona, mein Onkel spricht, y usted habla, ¿cómo era? Sprechen Sie. Sprechen Sie. Also sprechen Sie Deutsch. Mhm. Muy bien. Y hemos visto arbeiten, trabajar. Sí. Que es ich arbeite. Ajá. Er arbeitet. O el mein, trabaja. El trabajo. Mein Chef arbeitet, por ejemplo. Mhm. Y la pregunta, ¿trabajas? Arbeitest du. Arbeitest du. Muy bien. Hemos visto la preposición, muy importante, zu. Mhm. Y la en la estructura de ir a casa de él, ajá, que era zu ihm. Sí. Sí, lo podemos utilizar con un nombre, por ejemplo, zu Antonio, uh-huh, o zu ihm. Vale. A casa de él, a su casa. Lo vimos a casa de ella, uh-huh, a su casa, ¿no? Zu ihr. Ihr. Zu ihr. Luego, a tu casa, zu día. Día. Y a mi casa, zu mía. Zu mía. Eso es muy importante recordarlo. Zu ihm, zu ihr, zu dir y zu mía. Uh-huh. Por ejemplo, sie geht heute zu Pacos Cousin. ¿No? Uh-huh. Pues también se puede utilizar con nombres o incluso con el genitivo sajón, ¿no? A la casa de... Del primo de Paco. El alemán es muchísimo más fácil. Sí. Zu Pacos Cousin. también en negativo, ¿no? Sie geht jetzt nicht zu ihr, sie geht zu ihm. Uh-huh. Hemos visto später. Sí. Que era más tarde. Luego, mein Vater geht später zu dir, por ejemplo. Sí. Y luego, kommst du später zu mir? Ajá. ¿Vienes más tarde a mi casa? Eso es. Y fliegen, hemos visto, por ejemplo, en las siguientes estructuras. Ich fliege oft nach, ¿no? La, uh-huh. Esa preposición nach, lo repasamos también. Nach, ich fliege oft nach New York. Meine Nichte fliegt manchmal nach Italien. Uh-huh. Y mein Neffe fliegt dreimal im Jahr nach Moskau. Ich sprechen, ich arbeiten, entre otras estructuras, vimos lo siguiente. Ich spreche, Italienisch, o ich spreche ein bisschen, Italienisch, ein bisschen, ¿no? ¿Era? Un poco de. Eso es, un poco de. Ich spreche ein bisschen Italienisch. Y trabajo, mi compañera de trabajo trabaja mucho. Meine Kollegin arbeitet viel. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, ¿qué más hemos aprendido? ¿Cómo se dice sobrina en alemán? Die Nichte. Die Nichte, muy bien. ¿Cómo dirías en alemán, nos vemos el 10 de mayo? El 10. El 10 de mayo. Wir sehen uns am 10. 10. 10. Mai. Mai, eso es. Wir sehen uns am 10. Mai. Mientras que el 10 de mayo a secas sería der 10. Mai. Eso. ¿No? Lo vimos en la última sección, pero aquí es am 10. Mai. Muy bien. Wir sehen uns am 10. Mai. Y, ¿cómo se dice? Que te vaya bien. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Y, si te has leído todo el libro, ¿qué monumento te acompañará a lo largo de todo el casco histórico de Lucerna? Pues, el muro de la ciudad, que es el Musikmauer. Eso es. Perdón, Musikmauer, eso es. Pues Elena, te voy a decir ahora, mach's gut, espero que te lo hayas pasado bien. Prima. Y, prima. Y a ver si nos vemos. Por ahora, hasta la próxima. Ok, bis bald. Bis bald.